calculas el chisme, huevona. Cayetana Peguet, flaca. Flaca, bajado 5 kilos. Yo creo personalmente que se ha hecho la lipo. Alucina que yo también quiero hacer la lipo, pero quiero también ponerme tetas y no sé si soportaría los dos dolores al mismo tiempo. Así que tengo que pensar. Bueno, ya te dejo. Besita. Chao, mi amor. Un lindo día. Nos vemos. Chao, mi amor. Que te vaya bien. Chicas pericas. Bueno, hoy era la única noche que nos podíamos juntar las cuatro, así que las espero a las 8 de la noche en mi hogar. Besitas. Sí, chicas, necesito verlas y saber de sus vidas. Mi cuota de emoción de la semana. Nos vemos. Ya, chicas, yo voy, pero no voy a tomar porque me estoy haciendo blanqueamiento. Ya, periquitas desgraciadas, yo llego a las 8 de la noche después de terminar una nota sobre Rodríguez Gamboa. No saben lo que es la noticia. Mañana Lima va a arder más que yo un viernes borracha. ¿Por qué siempre que no te encuentro estás en el baño? A ver. Barragán, yo creo que tú esperas a que no esté en mi sitio para venir a buscarme al baño mujeres, ¿no? Maldito pervertido, ¿qué esperas encontrar? Una idiota depilándose las axilas. Simple y purito interés profesional. Ya, escucha, chibolita. Rodríguez Gamboa, ese hombre te va a dar bastante pelea. Lo que quiero saber es si ya has entregado todos los documentos a los de la web para que tenga la nota lista para publicar. Ya está la nota lista para publicar. Por cosas como esa te aguanto, aunque seas millennial. Pre-millennial, que es diferente. Pre-millennial, dice la otra. Bueno. ¡Magda! Magda, hoy día vienen las chicas, así que por favor compra el queso para la fondue. Señorita, ¿se ha ido el proveedor al Valle Sagrado? Pero llámalo al Valle Sagrado, pues si tiene Entel, tiene cobertura. Ay, por favor, también compra un poco de prosciutto. Señorita, fui a comprar, pero no le han aceptado la tarjeta. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Llame a Romero, ah! ¿Eh? ¡Llame a Romero! Esas cosas no hubieran pasado cuando mi papi estaba vivo, no entiendo. ¿Dónde está Romero? ¡Llámalo! Bueno, he estado haciendo unos ejercicios que se llaman Kegel, que son maravillosos. Son para como endurecer tú ahí abajo, o sea, así. Haces 5 segundos así, aprietas y sueltas. Aprieta, aprieta, aprieta y sueltas, o sea, ahí abajo, ¿me entienden? Y es buenazo porque eso te da una tonicidad, no saben. Es como que una vagina de hierro, te juro. Aprieta, 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 suelta. Aprieta, 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 suelta. Y eso se lo hice a mi ex con el que tengo Remember, ¿se acuerdan? Y le encantó. O sea, se vino en 5 segundos. 5. Cami, yo más bien creo que él es eyaculador precoz. No, Luciana, te juro que no. O sea, yo he tirado con él antes y son los que él, mamita, son los que él. Oigan, ¿y Majo? ¿No las volvió a hacer? Esta vez sí creí que iba a llegar temprano, ¿eh? Pero no, miren. Periodista, pues. Te mienten y uno le cree. A ver, vamos a llamar. Aló, Majo. ¿Dónde estás? Y por favor, esta vez sí dime la verdad. Jimena, Jimena, ya estoy en el carro. Estoy dentro del carro. Hace 40 minutos estoy en Javier Prado y no avanza esto, pero ahorita voy a llegar. No te preocupes, ¿ok? ¡Millennial! ¡Shh! Tu propósito en la vida es torturarme, Barragán. ¿Y cómo va la vida en la Isla de la Fantasía, Jimena? Ay, qué exagerada. Tampoco tanto, ¿no? No va bien. Sergio es lo máximo. Es súper bueno. Nunca discutimos, nunca peleamos. Prácticamente es como si se hubiera mudado a mi casa, pero me ayuda con mis cosas, me cocina. Es como una torta de chocolate. O un brownie con helado y con pecanas acarameladas y con fudge y con miel. Cállate, Camila. Estás a dieta. Bueno, a mí con Miguel me va, la verdad, que bastante bien. Estoy muy contenta. Yo soy perfecta para él, él es perfecto para mí. Nos complementamos. La verdad que todo fluye maravillosamente bien. Ay, qué lindo. Bueno, tengo que darles una noticia. Me voy a vivir a la India. Sí. Lo que pasa es que voy a hacer un curso de yoga, que no sé cómo se llama, pero es un curso de yoga, y te alinea los chakras así como que están así y te los pone así. Y quiero llevarlo porque no sé, pues si no lo tengo que gastar mi plata, ¿no? Por tu felicidad, Cami. Salud. Ay, gracias, Jime. Salud. Salud, Luis. ¡Chao, chicas! Majo, y si se te invita a las 8, no llegues a las 12, pues ya. Igual te quiero, amiga. Que les vaya lindo. Nos vemos para mi despedida. ¡Chao! ¡Magda! ¡Magda, ayúdame a limpiar todo! ¡Magic Kingdom! ¡Ayúdame, Magda! Señorita Camila, ya son 10.500 soles que me está debiendo. Por ese motivo me voy. Magda. ¿Qué? ¿Qué es esto?
esto? Orden de embargo, no.